tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es martes 8 de diciembre del 2020 y hay mucha información, desde luego, como todos los días. Siempre hay información que dar a todos ustedes y nuestros reporteros y nuestros corresponsales se la pasan trabajando justamente precisamente para reunir esa información y llevarla a todos ustedes en una síntesis. El evento más importante en el ámbito político el día de hoy fue el informe del gobernador Rutilio Escandón, la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien trajo la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hubo otros sucesos. Los estudiantes normalistas no se cansan, querían manifestarse otra vez el día de hoy en el centro de Tuxtla Gutiérrez, pero no se les permitió llegar, dialogaron con ellos y se fueron allá por el 5 de mayo. Los miembros del MOCRI también querían aprovechar esta circunstancia y venir al centro de Tuxtla Gutiérrez. De igual forma, no se les permitió. Hubo hace un ratito un accidente, de esos accidentes que no suceden a menudo, en plena Avenida Central. En horario del día hubo un choque en la 11 Poniente de Avenida Central y hay 3 heridos. Decía yo que no a cada rato sucede, porque regularmente ocurren estos percances en los libramientos, porque es donde los vehículos van a una mayor velocidad, pero en la Avenida Central se supone que deben ir a velocidad moderada los conductores, hay semáforos, hay que respetarlos, pero bueno, hubo un accidente hace un ratito y le vamos a comentar y a mostrar las imágenes de cómo ocurrió este percance en la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez. Y otro dato, pues, que se va a quedar en anecdótico y curioso, que no debería suceder, pero ocurrió. Resulta que estaban bloqueando una carretera allá de las Choapas, Ocosocuautla. Un conductor se desesperó, sacó una pistola, iba a hacer disparos al aire, y asustó a los manifestantes y lo dejaron pasar. Decía yo que no debe ocurrir, pero pues hay quienes se desesperan y ahorita le contaré. Otro detalle también, un funcionario municipal de Ocosocuautla fue amarrado por manifestantes, amarrado a un poste en la vía pública por manifestantes que estaban inconformes porque no les llega agua potable a sus lugares, a sus viviendas, ¿verdad? Bueno, pues todo eso se lo presentaremos en una breve síntesis en los próximos minutos. Le invitamos a que nos acompañen precisamente por eso. ¿Qué les parece si empezamos con el informe del gobernador Rutilio Escandón? Es el segundo, desde luego el que va de su sexenio, es el segundo informe. Allí enfatizó que hoy en Chiapas se gobierna con políticas inclusivas a través de un desempeño respetuoso de los derechos humanos y del marco constitucional en respuesta a una ciudadanía que reclama una transformación social para prosperar y mejorar el índice de desarrollo humano. Ante la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, representante personal del presidente López Obrador en este evento, el mandatario chiapaneco expresó que se han afianzado las políticas públicas por el bienestar con base en la visión que impulsa la cuarta transformación de la vida pública nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar las palabras del mandatario chiapaneco. A pesar de que 2020 ha sido un año muy difícil para Chiapas y para México, derivado de las adversidades causadas por la pandemia del COVID-19 y por diversos fenómenos naturales, en esta administración construimos un estado más justo y más próspero con el respaldo de la sociedad. Con una inversión de más de 99.7 millones de pesos, inmediatamente habilitamos y equipamos 16 clínicas de atención respiratoria COVID-19
los avances en la entidad en diversos rubros son resultados de las políticas públicas visionarias de nuestro líder nacional, del presidente de todas y de todos los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos gobernando a Chiapas con políticas inclusivas, sin entrar en colisión con la esfera de libertades personales. Somos un gobierno respetuoso de los derechos humanos y del marco constitucional. En Chiapas, sociedad y gobierno generamos oportunidades y trabajamos juntos por el bien común. Bien, también estuvo, le decía yo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como representante del presidente López Obrador. Ella emitió un mensaje y en uno de los aspectos que abordó la funcionaria del gobierno federal fue precisamente en los logros que ha tenido el gobierno del estado de Chiapas y los ciudadanos chiapanecos en torno a el control de la pandemia del COVID-19. Lo dijo en el contexto de que Chiapas es de los tres únicos estados a nivel nacional que ya está en semáforo verde. Vamos a escuchar el mensaje de la secretaria de Gobernación. Chiapas ha apostado por mantener una política de apoyo a los menos privilegiados para no dejarlos solos en estas horas difíciles en las que la brecha de la desigualdad se hace más patente que nunca. Estoy segura que junto a gobiernos como el suyo podremos hacer de nuestro país una patria incluyente, igualitaria, cuidadosa de la naturaleza y justa, en especial con los que viven en situación de vulnerabilidad. No me queda más que felicitarlo nuevamente a usted y a sus colaboradores por este segundo informe de gobierno y por ser parte del esfuerzo histórico que estamos haciendo en todos los niveles de gobierno para traer bienestar, paz, desarrollo y tranquilidad a todas y a todos los mexicanos. Enhorabuena, señor gobernador, y muchas gracias por este informe de gobierno y por este compromiso suyo con las y los chiapanecos. Muchas gracias. Bien, en más información, en este mismo contexto, asistió al segundo informe del gobernador Rutilio Escandón Jorge Luis Yaven Abarca, ex fiscal general del estado. Él reconoció los resultados del mandatario estatal en materia de gobernabilidad, seguridad, justicia, educación y salud, garantizando con estrategias contundentes la gobernabilidad y la paz en el estado. Yaven Abarca destacó que a 2 años de la administración que encabeza el jefe del Ejecutivo, gracias a su liderazgo en la Mesa de Seguridad Estatal, se logró el restablecimiento del Estado de Derecho a través de una política de cero tolerancia y cero impunidad. Detalló que se recuperaron 39.849 hectáreas, de las cuales 24.209 pertenecen a áreas naturales protegidas y 15.640 de particulares, garantizando con ello el derecho a la propiedad y de posesión, así como la protección del patrimonio ambiental de los chiapanecos. Y le decía yo que pretendían marchar hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, que ya lo han estado haciendo en recientes fechas. Venían del lado oriente de la ciudad capital, pero fueron interceptados por elementos de la policía estatal, quienes les explicaron que no podían seguir su ruta. Tras un diálogo de poco más de 20 minutos entre autoridades estatales y un grupo de alumnos que representaba a los normalistas, los inconformes se retiraron pacíficamente del lugar a bordo de los 2 autobuses en los que habían llegado. Esto fue por parte de los normalistas. Pero en otro bloque, integrantes del MOCRI marcharon también desde la Diana Cazadora a eso de las 11 de la mañana. Eran alrededor de 500 integrantes del MOCRI SEMPA quienes marchaban de forma pacífica hacia el centro de la capital chiapaneca para pedir que sean atendidos por las autoridades estatales en busca de encontrar solución a sus diferentes demandas. Mujeres, hombres, jóvenes, niños y adultos mayores formaban parte de ese contingente que había salido de la fuente de la Diana Cazadora y avanzaba sobre el bulevar Ángel Albino Corzo hacia el centro.
su destino final debía ser el Parque Central, pero ya no llegaron hasta allá. Cabe destacar que durante todo el camino no realizaron actos de violencia ni pintas y únicamente se dedicaron a pegar algunos carteles en los postes de la Comisión Federal de Electricidad y de algunas otras empresas. Se hace este señalamiento porque los miembros del MOCRI, lo recordamos, siempre se manifestaban de manera violenta, pintarrajeaban las paredes de las casas privadas, de los edificios públicos, se mostraban muy groseros y retadores frente a los conductores que pasaban enfrente de ellos. Bueno, pues hoy ya llegaron un poco más tranquilos. Fueron dos movilizaciones, la verdad, pequeñas, que pretendían llegar hasta el centro de Tuxtla Gutiérrez el día de hoy. No se les permitió, pero habría que señalar que siempre se les ha permitido que se manifiesten públicamente, tienen el derecho de hacerlo, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros. Y como ya se les conoce cómo son ambos grupos, que a veces pues roban autobuses, les prenden fuego, rompen cristales de los edificios, bueno, pues las autoridades tomaron las previsiones correspondientes, ¿verdad? Y hoy era un evento político importante. De acuerdo con la ley, el gobernador debía presentar ese informe ante el Congreso del Estado, había invitados, estuvieron ahí diputados federales, senadores, la senadora Cecil de León, el senador Óscar Eduardo Aguilar, estuvieron ahí, y otros invitados especiales, ¿verdad? Y no era justo ni conveniente que vinieran a hacer algún desorden estos grupos al centro de Tuxtla Gutiérrez. Así que, pues, afortunadamente, las autoridades políticas estuvieron al frente de los contingentes de los policías que estaban allí en las calles evitando el paso de estos contingentes, platicaron con los manifestantes y afortunadamente también tuvieron cordura y se fueron a otro lado a manifestarse, ¿verdad? Bueno, pues después del informe del gobernador Rutilio Escandón, en la sesión solemne del Congreso del Estado se declaró un receso mientras se iban los invitados, se iba el mandatario chiapaneco, se iba la titular de gobernación. Regresaron después los diputados porque tenían en el orden del día el nombramiento del nuevo fiscal general. Ya lo nombraron, venía en la terna que envió el titular del Ejecutivo chiapaneco al Congreso. La Comisión de Justicia dictaminó desde anoche, ya tenían elaborado el dictamen, pero lo tenían que presentar al Pleno para que fuera votado. Así sucedió. El Pleno de la 67ª Legislatura aprobó el nombramiento de Olaf Gómez Hernández como fiscal general del Estado, quien en un acto protocolario rindió protesta de rigor ante esa soberanía popular. Esto fue después de haber aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de Justicia, en el que se proponía designar al doctor Olaf Gómez Hernández como fiscal general del Estado, mismo que durará en su cargo, de acuerdo con la ley, durará en su cargo 9 años, y quien entrará en ejercicio de sus funciones previa protesta de ley, la cual ya lo rindió esta tarde allí en el Congreso, y ahorita pues ya está en funciones. Es importante decirlo porque la Fiscalía General del Estado es una de las instituciones del Estado chiapaneco que pues no deben estar acéfalas. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, porque a cada rato están tomando decisiones sus titulares, ¿no? Y en este caso, pues ya había renunciado el fiscal anterior y de todas maneras no dejaba el cargo hasta que no nombraran a su sustituto. Ya ocurrió, ya está en funciones el señor Olaf Gómez Hernández y ya está despachando en el edificio, en la oficina de Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez. Pasamos a otros asuntos. César Amín González Orantes es un político costeño muy conocido en el ámbito estatal. Bueno, pues se está informando que está punteando para liderar una posible candidatura a la presidencia municipal de Tapachula por el PRI, aunque también estaría respaldado por el PAN y el PRD. Pero además, dicen los seguidores de César Amín,
un grupo de morenistas ha expresado abiertamente sus simpatías hacia este empresario costeño. González Orantes tiene su residencia en Tapachula y allá hay la percepción ciudadana de que podría ser quien abandere una amplia alianza de varios partidos políticos para que los represente como aspirante a la presidencia municipal de aquella localidad de la Costa Soconusco de Chiapas para los comicios del 2021. En otro tema, le decía yo al inicio, resulta que un grupo de personas estaba bloqueando la carretera Ocoso-Cuautla-Las Choapas, de este tramo que ya le hemos platicado, que es muy importante porque conecta al sur sureste de la República Mexicana con el centro de el país. Estaban bloqueando a la altura del kilómetro 134 en protesta porque no les han resuelto un tema de reubicación que están pidiendo. Este grupo de personas pertenece a la comunidad Lindavista del municipio de Mezcalapa y se hizo acompañar por el Movimiento Social de la Tierra, que es otra agrupación, para volver a bloquear el camino carretero que ya lo habían bloqueado hace algunas semanas. Pero para ejercer más presión, primero bloquearon la salida de la autopista hacia Mezcalapa. Allí estuvieron un rato. Después cerraron la carretera principal y estuvieron cobrando 300 pesos para dejar a pasar a cada automovilista. Un abuso, ¿no? A pesar de que es, además de que es ilegal que lo estuvieran haciendo, los particulares no pueden estar cobrando el peaje a nadie. Todos somos libres de transitar en las carreteras del país. Bueno, a pesar de que estaban bloqueando, estaban cobrando 300 pesos. Bueno, en eso estaban cuando el conductor de un automóvil tipo Jetta color rojo se desesperó porque no lo dejaban pasar y sacó un arma de fuego para hacer disparos al aire. Así, los manifestantes tuvieron que dispersarse porque temían que este señor, pues, llegara a palabras mayores, que afortunadamente no llegó, ¿verdad? Solamente sacó la pistola para asustarlos, se dispersaron y lo dejaron pasar. Le decía yo al principio, son cosas que no deben suceder. La desesperación de un automovilista y llegar a esos extremos, pero también lo que estaban haciendo los manifestantes es algo que no debe pasar. Deben dejar libre esos pasos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a estar transitando, decía yo, libremente por todas las carreteras y caminos del país. Así lo garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ya vemos que, pues, en Chiapas a cada rato lo hacen y nadie les pone un alto. Luego entonces, lo que están haciendo estos manifestantes también es malo. No solamente que un señor se haya desesperado y haya sacado una pistola nada más para asustarlos, ¿verdad? Ambas cosas están mal, la verdad. Pero bueno, ahí se queda, no pasó a mayores, afortunadamente. Ya casi para terminar, un grupo de habitantes de la colonia El Arenal del municipio de Ocoso-Cuautla decidió retener al director del sistema de agua potable y alcantarillado municipal, precisamente de Ocoso-Cuautla, en protesta porque ese funcionario no les ha cumplido con el proyecto de distribución de agua potable en sus comunidades. Pero la molestia mayor de los pobladores fue cuando autoridades hicieron zanjas en el callejón en su colonia para llevar agua a otro barrio, y a ellos no. El funcionario de nombre Héctor Rodríguez acudió al llamado de los ciudadanos para explicarles el motivo del por qué el proyecto había sido suspendido y el por qué su colonia no entraba en los planes para el suministro de agua potable. Eso fue lo que les molestó más a estos ciudadanos y terminaron por amarrar al directivo del Zapam de allá de Coita. No pasó a mayores tampoco. Después, pues, prevaleció la cordura, lo liberaron y pues tendrán que resolverlo por la vía del diálogo. Tendrán que resolver su problema por la vía del diálogo, porque tampoco eso es correcto. Y el hecho de que las autoridades no den una respuesta convincente a sus gobernados, pues tampoco es correcto, ¿verdad?
Por eso llegan a esos extremos. Ahora sí, ya para terminar, hubo un fuerte accidente en la avenida Central y 11 Poniente de Tuxtla Gutiérrez, cuyo saldo fue de 3 personas heridas, una señora y sus dos hijos. Vamos al reporte de nuestro compañero reportero que estuvo precisamente en el momento de este percance. Donde se acaba de suscitar un fuerte impacto, una unidad tipo Pointer de la marca Volkswagen con placas de circulación YGK-7559 del estado de Veracruz fue impactada por una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban, y el resultado de este impacto deja a la mujer que tienen ustedes en sus pantallas al interior del vehículo lesionada, así como sus dos menores hijos. Al lugar ya arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes están pues valorando a los lesionados. Esta es la otra unidad involucrada en el percance automovilístico, una camioneta Chevrolet tipo Suburban con placas de circulación PZZ314-B del estado de Morelos. Esas son las dos unidades involucradas en este percance. Bueno, pues ahí está esta última información. Fíjese que vale la pena hacer una reflexión. Estos accidentes suceden porque alguno de los conductores no tuvo precaución. Ahí hay semáforos en esa esquina, ¿no? Y en muchos lugares de Tuxtla Gutiérrez, en las principales vialidades, justamente hay semáforos y hay que respetarlos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando ya está cambiando al rojo y está ya a punto de cambiar el semáforo. Y a veces, en vez de detenerse, los conductores aceleran porque quieren pasar más rápido. Vale la pena esperarse, porque a veces ese apresuramiento por querer saltarse el color de un semáforo provoca esos accidentes, ¿verdad? Y del otro lado también, cuando ya está a punto de quitarse el semáforo rojo para cambiar a verde, también se aceleran y quieren pasar muy rápido. Esperen que cambie totalmente el semáforo. Hay que esperar que cambie totalmente el semáforo hasta que dé indicaciones del verde para cruzar. Y cuando ya esté a punto de colocarse el rojo, pues también hay que detenerse a tiempo, porque si no, pues puede ocurrir un percance como este, que tuvo como saldo 3 personas heridas. Pero no solo es eso, puede ocasionar un accidente con mayor fatalidad, ¿verdad? Eso hay que prevenirlo, hay que tratar de evitarlo. Y aunque fueran solo daños de los vehículos, ¿no? Eso provoca también, pues, gastos, molestias, pérdida de tiempo, muchas cosas. Hay que valorarlas y hay que manejar con mucha precaución. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.